vamos a realizar una chaquetita que ya habéis visto que monería de chaqueta la podéis trabajar con el material que, te, que queráis o que tengáis da igual yo lo estoy tejiendo en un hilo de algodón eh, bueno pues lo que yo suelo utilizar eh, que hago yo mis mezclas y demás aquí hay como seis colores vale pero podéis hacerlo en los colores que queráis incluso en un color nada más pero es verdad que se aprecia mejor si hacemos combinaciones de colores bueno pues lo dicho, podéis utilizar el material que queráis adecuado al tipo de aguja que estéis utilizando. Yo estoy haciendo un grosor para una agujita del número 4. ¿Vale? Estoy tejiendo la prenda con la aguja de crochet de, o ganchillo de número 4. Y para eso he tenido que hacer mis hebras con cuatro. El grosor de mis hebras es de cuatro cabos, ¿vale? Porque yo trabajo con un material muy, muy finito es industrial, pero bueno, ya sabéis que podéis utilizar el material que queráis. Si lo queréis más de invierno, un poquito, un poquito que abriga un poco más, utiliza una lanita o como yo para ya que aquí está estamos ya en primavera, estoy utilizando un hilo de algodón, pero ya os digo, eso no no influye en que la prenda quede más bonita o no, porque la puntada es la que hace que la prenda esté tan bonita. Es eh, una chaqueta que está hecha a partir de dos hexágonos. Vale, empezaremos aquí y vamos creciendo seis lados. Llegaremos a un punto donde nos separaremos lo que es la parte de la manga y solo vamos a trabajar hacia el pecho y el largo un poco más. Vale, pero para que la manga no nos quede tan ancha, trabajo todo el motivo de calados y luego trabajaremos. Unas vueltas en como veis, puntos altos con unos caladitos, una cosa muy sencillita. Bueno, yo tengo aquí cogido con unos marcadores la pieza porque me quise separar cuando llegué al punto donde no tenía que trabajar ahí. Bueno, como voy a hacer la otra parte con la otra pieza con vosotros, ya vais a ver cómo se trabaja. Son seis lados. ¿Vale? Lo que pasa es que he llegado al punto que os digo que ya hayamos puesto todo lo que es la pieza, todo el calado y hayamos puesto esa pieza en recto, pero luego se nos queda como curva y tenemos que hacer un par de vueltas para dejar como rectita esa zona, ¿no? ¿Veis? Pues cuando lleguemos a ese, a ese sitio ya dejaremos de trabajar tres lados y trabajaremos solo otros tres. Uno, dos, y tres. ¿Vale? Y esos tres lados que dejo sin trabajar van a ser lo que corresponde a la parte del hombro y de la. lo que es la manga, vaya. La parte de arriba y la manga. Y la otra pieza, pues, va a ser nuestro delantero y nuestro bajo. Y tenemos que doblarlo de esta forma. Y ya nos queda de nuevo. ¿Veis? Tengo un lado delantero. Otro lado, la parte baja y otro lado, el otro de la, bueno, el otro delantero, la espalda, digamos, ¿no? Y luego los tres lados que hemos dejado de trabajar: un lado delantero, otro espalda y otro bajo de la manga. Ahora mismo está puesto del revés. Bueno, pues empezamos haciendo esta primera vuelta aquí. Y mirad, voy a contaros las, las vueltas que vamos a trabajar del motivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 12 con motivos, más 13, 14 para luego dejar rectito. ¿Veis por aquí? Para luego poner la pieza recta. Entonces, 14, después de esas 14 vueltas, es cuando vienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas más para hacer un poco de ancho para espalda delantero y largo. Aún así, creo que tendré que hacer algo más de largo una vez, una vez unidas las piezas, alargar un poco más, pero yo ya como tengo el ancho, ya hay paro. Y la manga igual, la, para afinarla un poquito, para que nos quede más estrechita, hacia el puño también haremos una vuelta independiente, pero eso ya una vez que está la pieza cerrada. ¿Cómo vemos las tallas? Esta es una talla M, eh, yo diría MLD, porque creo que me va a quedar bastante amplia y cómoda. Quieres una talla S, pues igual. Ya lo que es la zona esta es lo mismo. La, la parte del calado os aconsejo que la hagáis igual. Es la zona donde yo amplío, mi ancho donde tú tienes que ver tu talla. Te vas probando y en vez de hacer seis vueltas, pues igual tienes que hacer tres nada más para una talla S. Y bueno, para una talla XL, pues igual tienes que hacer tres más dos más, no sé, eso ya lo tenéis que calcular porque también cada uno con su, con su material le va a cundir de una forma, ¿vale? Pero lo que es esta zona es para todas las tallas. Así que digamos que las primeras 14 vueltas son para cualquier talla, a no ser que tú estés haciendo una talla XXXL, que entonces ya sí es muy muy grande, pues mira, si os dais cuenta el motivo, empieza con un motivo aquí, como de, no sé cómo decirlo, como una piña, ¿no? Y luego ya aumentamos a dos piñas y a tres piñas por lado. Pues igual tienes que aumentar a cuatro piñas por lado si quieres una talla muy, muy grande, ¿vale? Ya te estoy hablando a partir de una 44, 46 o 48, una XXL. Pero todo lo demás yo creo que es válido para, bueno, para trabajar muchas tallas, sin dificultad. Voy a empezar esta zona. En la que trabajaré con un color blanco roto durante una, dos, tres y cuatro vueltas. Las cuatro primeras vueltas las hago en el tono blanco roto. La vuelta número uno será en la que hagamos las seis esquinas que necesitamos para trabajar después de nuestros seis lados. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Bueno, pues ahí tengo una cadenita, voy a subir otra cadenita, cojo hebra, entro en el anillo, hago un punto alto sin terminar y otro. Para tener tres en total y cierro. Tres cadenitas. Y de nuevo un punto alto sin terminar. Otro y otro. Serían tres puntos altos sin terminar. Cerrados juntos. Y ahora veréis. Ya tengo una esquinita. Hacia la otra esquina tenemos que hacer un punto que se llama la puntada Salomón. Los nudos de Salomón creo que se llaman así. Yo tengo por ahí un tutorial de un chal tejido con esta puntada. mira vamos a hacer lo siguiente: cadenita. Cojo hebra, tiro un poquito. paso, entro en medio de ese hueco que se me queda <coughs> y hago un punto bajo, perdón. Y voy a repetir. Tiro un poquito, paso por ahí y entro dentro del espacio. Y hago un punto bajo. <coughs> Tengo ahora mismo el, la puntada Salomón hecha por dos veces. Y ahora entro en el anillo mágico y repito una esquina. Los tres puntos altos sin terminar. Cerrado juntos. Las tres cadenas. Y tres puntos altos sin terminar. Y ahora mismo tenemos dos esquinitas. Tenemos que tener seis separadas por, por la puntada salomón. Repito, una cadenita. Levanto, paso la hebra, ahí se me queda un espacio en medio, paso y hago un punto bajo. Repito, tiro un poquito de la hebra, paso, entro y hago un punto bajo. Esto es, mmm, sustituye a, bueno, a cadenas, digamos, para crear el espacio entre esquinas y esquinas y en vez de cadenas pues estamos utilizando esa puntada. Tengo que hacer otra esquina. Hago la esquina y una cadenita para volver a hacer la puntada. Tengo uno, dos, tres, tres esquinas. Repito, levantamos ahí un poquito, no mucho. Entro, hago el punto bajo. Levanto un poquito, paso, entro aquí en medio y hago el punto bajo. Y ya tengo que volver a hacer otra esquina. otra esquina hecha, hago una cadenita para poder volver a empezar a hacer eh, lo que hacemos aquí con la puntada Salomón. Tengo una, dos, tres, cuatro esquinas. Me faltan dos esquinas separadas por la puntada Salomón y cerramos con la puntada Salomón. O sea, lo último que hacemos será la última puntada Salomón, que tendremos que tener también seis. Tengo una, dos, tres, cuatro que hago ahora, ¿vale? Pero tenemos que tener en total seis. Y así toda la vuelta. Ahora nos vemos para la vuelta número 2. Termino la vuelta con mi puntada de salón o espuma de mar, como la queréis llamar. Pues mira, me tengo que ir a la primera, a la esquinita que tengo primera. Justo ahí en esa cadenita, de las tres que tengo, la primera cadenita y ya me meto dentro de la esquina. Es que aquí no se puede ver muy bien porque se queda, claro, muy gordito. Pero tengo seis esquinas separadas por seis puntadas de espuma de mar o salón. Ahora, siempre en cada esquina repetimos lo mismo. Subimos con dos cadenas, hacemos dos puntos más sin terminar. Cierro, hago tres cadenas y repito los tres puntos cerrados juntos. Esto siempre en todas las esquinas. momentito que aquí no he cogido bien que no me deje ninguna hebra que yo como tengo muchas hebritas cierro vale primera esquina tenemos entre esquina y esquina ese nudo que tengo ahí hecho de la puntada salomón que tiene un arito un punto bajo en medio y un arito, ¿no? Bueno, pues en el punto bajo de en medio, antes de, de eso, tenemos que hacer un nudito. Hago ahí una cadena, levanto, paso, entro y hago un punto bajo, pero solo uno, no tengo que repetir por dos veces, solo hacemos uno. Y me voy a ese punto que tengo en medio, ese punto bajo que hicimos, levanto un punto alto, cuatro cadenas. Y en el mismo sitio otro punto alto. Para trabajar una V hago una cadenita, levanto y hago un nudo. Hago un nudo salomón. Y aquí he, tengo que repetirlo, que se me ha ido. Levanto, cojo hebra, paso y hago el punto bajo. Solo uno. Y ya estoy en la siguiente esquina. Hago una esquina. Cierro alguna cadenita. Vuelvo a estar. En la puntada de mar venga levanto solo tengo que hacer un nudo vale yo ya en vez de puntada de mar o salomón que es muy largo decido decir sí, voy hacer nudo hago un nudo entro en el punto bajo que tengo en medio que lo tengo que buscar aquí sería este hago punto alto cuatro cadenas y punto alto en el mismo sitio Una cadenita, levanto y hago el nudo. He hecho el nudo y ya estoy de nuevo en la siguiente esquina. Tres cadenas y completo la esquina. Y esto por toda la vuelta, ya sabéis, tenemos seis esquinas. Pues tenemos que trabajar. He hecho la esquina con una cadenita para poder levantar. Ahora tenemos que trabajar las seis esquinas y entre esquina y esquina. Tenemos que hacer la V, el nudo, la V, el nudo, la esquina. Vale, de nuevo, el nudo, la V, el nudo, la esquina. Así toda la vuelta. Cerramos la vuelta número 2. Con mi nudito ya he hecho mi v mi nudito ya tengo aquí la esquina pues aquí la tercera cadenita cierro y me deslizo dentro de la esquina tengo pues eso la esquina los nudos las v los nudos las esquinas, y así repetido por 6 la vuelta número 3 subimos y hacemos la esquinita En la esquina siempre lo mismo. Cierro, hago una cadenita y voy a hacer un nudo. Tengo el nudo, cojo hebra y me voy, me salto el nudo que tengo aquí, ¿eh? me voy a la V. Y voy a tejer dentro 10 puntos altos.

9, 10 puntos altos. Vuelvo a hacer un nudito. Siempre empiezo haciendo una cadenita, levantando, paso, entro y hago un punto bajo. Tengo el nudito y ya me encuentro con la esquina. Nos olvidamos de lo que tenemos debajo y hago la esquinita. Bueno, pues he completado lo que... Aquí hago una cadenita, lo que corresponde a uno de los seis lados. Todo esto hay que repetirlo. ¿Vale? Tengo esquina. Los 10 puntos, esquina. Va separado por el nudo. Pues repito, hago nudo. Busco la V y hago 10 puntos. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos dentro de la V. Hago una cadenita y hago un nudo. Tengo el nudo y ya esquina. Cierro, hago una cadenita. Bueno, pues ya hemos completado otro lado. ¿Veis? Aquí tenemos uno, el segundo, ahora me voy a tercero. Tenemos que tener por los seis lados lo mismo. Repetimos esto toda la vuelta. Voy a cerrar la vuelta número 3. He hecho ya mis 10 puntos, mi nudo y estoy en la esquina. Entro ahí en esa primera cadenita, me deslizo y entro dentro del espacio de la esquina. Hago la esquina y vamos a empezar a hacer la vuelta número cuatro. He hecho la esquina, hago una cadenita. Subo, hago el nudo. Cojo hebra. Tenemos aquí 10 puntos y en cada uno de ellos vamos a hacer un punto puff de tres sacadas. Entro en el primero. Saco, entro, saco. Siempre cogemos hebra antes. Entro y saco. Cierro eso y cierro lo que me queda. Tengo el primero. Sin cadena de separación ni nada, nos vamos al siguiente. He cogido hebra. Entro, cojo hebra. Entro, cojo hebra, entro. Cierro el grupito y cierro las dos cadenitas que me quedan en el aguja. Repito. Uno. Dos. Tres veces. Cierro esas tres sacadas. Me quedan dos hebritas y las cierro. Uno. Dos. 3 Cierro y cierro, ¿vale? Esto por los 10 puntos. Trabajamos uno, un punto puff en cada punto. 2 3 Cierro. Cierro, cojo hebra. 1 2 3 Cierro, cierro. 1 2, 3, cierro, cierro, vale, así los 10 puntos. Y ya cuando tengamos los 10 puntos, he hecho un punto puff en cada uno de ellos. Aquí hago una cadenita y hago un nudo. Levanto y hago el nudo, que me sirve de separación para ir a la esquina. Trabajamos la esquina. y cierro pues esto que acabamos de hacer hay que hacerlo por los seis lados ahora vuelvo a hacer el nudito y aquí como se nos cierre mucho ya tenemos que soltarlo y volverlo a hacer porque se nos acaba de cerrar levanto paso entro y hago el nudito ya me encuentro de nuevo los 10, de nuevo repito, en cada uno de ellos hago un punto puff de tres sacadas. Vale, voy haciendo eso <coughs> perdón, esos 10 puntos con punto puff, hago un nudo y hago una esquina a un nudo y hago de nuevo los puntos puff a un nudo y hago una esquina solo hay que hacer eso en cada ladito que tenemos seis en total vale repetimos esto que tenemos aquí por los seis lados he completado la vuelta número cuatro y ya he cortado el color blanco he metido uno beisito un tostadito Vale, aquí he anudado simplemente, y mira, lo que voy a hacer es asegurarlo en, esos dos, en esas dos hebras, tanto la blanca como la tostada, ahí hago como tres nuditos para después poder cortar y dejarlo rematado de primera. Vamos a empezar la vuelta número 5. A ver que me traiga la hebrilla esta para acá que las cuenta un poco en la esquina y después la, la corto. Vale, pues empezamos como siempre haciendo la esquina. Ahí hago una cadenita para poder subir ahora el, para hacer el nudo. Tengo la esquina, mira. Yo ya ahí voy a cortar. Y así ya no tengo que estar después. Rematando hebra. y se me va a quedar dentro. Bueno, pues la vuelta número 5. Levantamos, hacemos un nudo. Y levantamos y hacemos otro. Ahora en esta vuelta nada más, ¿eh? De momento, vaya. En esta vuelta vamos a hacer los dos nudos. Hemos estado haciendo uno, hacemos dos. ¿Por qué? Porque en este del centro... En este punto bajo que me queda aquí en el centro, en la siguiente vuelta voy a empezar a hacer otra vez las V para empezar ahí otro motivo. Mira, y ahora tenemos los 10 puntos puff y en cada uno vamos a hacer un medio punto alto. He cogido hebra y hago el medio punto. Uno, tengo que hacerlos todos. Dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos la esquina, el doble nudo salomón, los 10 medios puntos altos. Hago una cadenita para poder hacer de nuevo. Dos nudos. He hecho uno. El punto bajo. Levanto. Y hago un segundo. Y el punto bajo. Y ya me encuentro una en esquina. Una Entonces, esto es lo que vamos a hacer en cada lado. Estamos creando esquina, donde vamos a hacer en la siguiente vuelta una V. Hacemos los 10 medios puntos, de nuevo donde vamos a crear otra V. Y así tendremos, en vez de un motivo, la segunda vuelta ya empezamos a hacer uno y dos motivos. ¿Vale? Entonces, este es un lado, en el siguiente repito lo mismo que acabo de hacer. Hago un nudito y hago otro nudito. Son dos. Y ya me voy a hacer los diez medios puntos. Cinco, seis, siete. 8 9 y 10 subo con una cadena y hago los nudos que tengo que tener en esta ocasión dos nudos tengo los dos y ya estoy de nuevo en la siguiente esquina Y cadena vale vamos haciendo por toda la vuelta en cada lado repetimos lo mismo he completado la vuelta número 5 he hecho mis últimos dos nudos he cerrado la vuelta me he deslizado y he empezado la vuelta número 6 con la esquinita en la vuelta número 6 vamos a hacer la esquina y un nudo solo uno ya vale un nudo. Nos vamos al que hemos hecho doble, aquí en el punto bajo que tenemos en el centro, voy a hacer una V. Punto alto. Una, dos, tres, cuatro cadenas y en el mismo sitio un punto alto. Hago una cadena para subir un nudito. ¿Vale? Y ahora donde tenemos, tenemos los 10 medios puntos altos, me voy a saltar los dos primeros y voy a hacer los 6 centrales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me quedarán 2 al final. Me estoy saltando los dos del principio y los dos del final. Así que quito 2 y 2, 4, hago los 6 centrales. Hago una cadenita y hago un nudo. Me encuentro de nuevo que en medio tengo que hacer una V. El punto alto, las cuatro cadenas. Y el punto alto en el mismo sitio. Hago una cadenita. Levanto y hago un nudo. Y ya me encuentro en la esquina. Hacemos la esquina. Y esta vuelta, pues esto que acabo de hacer, es lo que se repite en cada uno de los lados. Y hago una vez vale de esta forma. Tenemos la esquina, un nudo, una v que estoy haciendo en mitad de los dos nudos que hicimos en la vuelta anterior. Ahí en el puntito bajo, un nudo, los seis puntos, un nudo, la v de nuevo, un nudo y la esquina. En la siguiente vuelta, en la v, vamos a meter de nuevo el comienzo de. Otro motivo que sería esta vuelta de aquí de los 10 puntos altos. Pasaríamos de tener un motivo a tener dos. Vale, pues repetimos esto por todos los lados. Son seis lados, pues por seis veces. Completé la vuelta número 6, voy a empezar la 7. En la vuelta número 7 ya ha cambiado de nuevo de color. La 7 y la 8 lo voy a hacer con este tono que está entre verdoso mezclado con con el mismo tono beta de, de la vuelta anterior. Empezamos haciendo la esquina. Y un nudito. Me voy a la V y hago los 10 puntos. 10 puntos altos dentro de la V. 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Hago un nudito y me voy. Donde tengo 6 medios puntos. Voy a centrar tres puntos, ¿vale? Y para eso solo me salto en este lado uno y hago uno, dos y tres, con lo que me quedan al otro lado dos. Pero si veis el, el efecto óptico es que queda como centrado, ¿vale? Si me voy más allá ya no me queda igual. Entonces hago me saltándome uno tres puntos y luego me quedando. Hago una cadenita y un nudo. Y de nuevo me encuentro una V donde hago 10 puntos altos. He completado los 10 puntos altos, he hecho una cadenita y hago un nudo. y ya estoy en la esquina con lo que habría terminado uno de los seis lados y esto lo vamos a repetir por cada lado hago una cadenita a ver hago una cadenita para empezar otro nudo de esta forma tendríamos ya dos inicios de nuevo del motivo. Vamos a hacer así por toda la vuelta. He terminado la vuelta número 7 y vamos a empezar la 8. Ya adelantado la esquina. Empezamos con el nudito. y bueno pues repetimos en el motivo los puntos puff que son 10 perdón son tres sacadas ya iba a sacar cuatro vale el primero 1 2 3 el segundo 1 2, 3, el tercero, ¿vale? Así en cada uno de los puntos que tenemos de base, que son 10. Igual que hicimos en esta vuelta de cuando empezábamos también el motivo. ¿Vale? Igual, repetimos. Tengo los 10 puntos trabajados. Hago una cadenita y hago un nudo. y me encuentro los tres puntos medio punto alto bueno pues aquí en el de en medio de los tres hago un punto más medio alto y un nudito. y de nuevo tengo que hacer los 10 puntos puff Termino los 10 puntos puff, hago una cadenita y un nudito. Y me encuentro en la esquina con lo que ya habría terminado un lado. Repetimos esto por los 6 lados que tenemos. He completado uno de los 6, me quedan 5 más por hacer. 5 lados más por hacer igual que este lado. He completado la vuelta número 8. Vamos a hacer la vuelta número 9, donde vamos a empezar a hacer también eh, los puntos bajos sobre los puntos puff y vamos a ir creando en medio ya el doble nudo para en la siguiente hacer la V y en la siguiente volver a hacer el punto alto y de nuevo el punto puff. Entonces, ya esto es comenzar de nuevo la vuelta de donde vamos a preparar para los motivos siguientes, que en vez de ser dos motivos por lado, van a ser tres. Entonces, mira, he hecho ya mi esquinita, he cambiado de color, hago el nudo, pero ya sabéis que tenemos que hacer doble el nudo, hago uno y dos, porque vamos a empezar a hacer ya la preparación para... Empezar a crear nuevos motivos. Donde tengo los 10 puntos, push, en cada uno de ellos hago un medio punto alto. Tengo los 10 medios puntos altos. De nuevo, dos nudos. Uno. Y dos. Me voy a saltar esto que me encuentro en medio ya. Y me voy al motivo. Los 10 medios puntos altos. Un punto en cada punto. Vaya por Dios. Que se

Uno y dos y la esquina. Ya he terminado un lado y así tenemos que hacer todos los lados. Tres, voy a completar la esquina y tres. Completo con una cadenita para. Voy a ponerle un marcador aquí. Para eh, volver a empezar a hacer los dos nudos. Entonces, como hemos hecho esta vuelta, hacemos los seis lados. Mira, tengo la esquina, tengo el doble nudo, los diez puntos, el doble nudo, los diez puntos, el doble nudo y la esquina. En la siguiente vuelta, vamos a hacer esquina, una V. Solo ya con un nudito de separación, un nudito, la V, un nudito, y recordad, repetimos como hemos hecho aquí. En vez de 10, vamos a hacer seis puntos centrales. Un nudito la V, un nudito, seis puntos centrales. Un nudito la V, un nudito, ya la esquina. Y así por todas las vueltas. Por todas las partes, perdón, por todas las paredes, vaya. Pasaríamos ya a la siguiente vuelta, que sería. Después de la V, va la de los 10 puntos altos. Los 10 puntos altos, un nudito, tres puntos centrales, un nudito, 10 puntos altos, un nudito. La diferencia va a ser que vamos a encontrarnos que tenemos que hacer por tres veces. Ya tenemos tres motivos en vez de dos. Vale, la, siguen, la siguiente vuelta igual, ya que esta de punto puff. Entonces me voy a ir al que ya tengo hecho para que veáis. Vale, ahora mismo estamos. Haciendo esta, esta vuelta de, de los 10 puntos y creando la, los dos nudos. La siguiente, como digo, la de la V. ¿Vale? Que en cambio de color, bueno, pues yo estoy empezando ya con el verde que no va mezclado y son dos vueltas por color. Entonces, aquí, la siguiente, como digo, la de la V. La siguiente cambio de color y hago los 10 puntos con los tres puntos centrales. La siguiente, el punto puff. Enganchando un nudo con solo un punto en el centro de los tres puntos. Un nudo y los puntos puff. Y bueno, ya nos vemos en las otras, en las dos últimas, porque ahí os tengo que indicar cómo hacer para poner resto. Entonces, estamos en la vuelta 9, como os digo. Mirad. Cuento aquí abajo. 1, dos 3, cuatro 5, 6. 7, 8 y 9, que es la primera del verde. Hacemos la 9 que estamos haciendo. La 10, que empezamos con la V. La 11, que hacemos los 10 puntos altos. La 12 que hacemos el punto puff Y en la 12 ya nos vemos de nuevo. Ya en la 13. Os dejo haciendo hasta la 12. Nos vemos la 13 y la 14 que os explique cómo poner esa pared más rectita. ¿Vale? Espero que. Entiendo lo que te estoy explicando, porque bueno, esto ya no lo voy a grabar todo. Este trozo no lo voy a grabar porque es repetir de nuevo lo que acabamos de hacer, pero la diferencia es que van tres motivos. Pero repiten lo que se hace en los motivos por en los tres motivos. Ya está, ok. Vuelta número 9, la que estamos haciendo con los 10 puntos, el doble nudo, vuelta número 10, la de la V. La vuelta que hacemos aquí con las V. La 11, el punto alto. La 12, la de los puntos puff. Bueno, pues dejé por aquí la vuelta número 9, que era la que hacíamos el doble nudo y los 10 puntos. ¿Vale? Doble nudo. Os dije que luego teníamos que hacer en la siguiente vuelta, en la vuelta número 10. La esquina es igual, un nudo nada más, la V, un nudo y aquí ya hacíamos 6 puntos en vez de 10. En la vuelta número 11 empezamos haciendo ya los motivos en la V con 10 puntos, un nudito y 3 puntitos sobre los 6. Y en la 12 los puntos puff con un nudito, ¿vale? Un punto sobre los 3 puntos y punto puff, ¿vale? Pues la vuelta 13 y la 14 son las que nos sirven para poner esta zona como restita. Veis que queda como con onda. Y entonces, bueno, yo ya he adelantado todos los lados para explicaros el último. Todos hacen igual. Ya nos va quedando más recto. Aún así, hay que hacer otra extra para que nos quede resto del todo. Y mira, esta vuelta se hace de esta forma. Yo ya he cambiado de nuevo de color. ¿vale? Estoy haciendo los cambios cada. Dos vueltas o así y he vuelto al tono. ¿Veis clarito? A partir de esta vuelta las esquinas las haremos ya en puntos, ¿vale? no Ya no van en puntos cerrados juntos, sino que van a ir en puntos altos. Esta y la siguiente van en puntos altos doble por coger alt altura y la siguiente eran en puntos altos normal. Bueno, empezando por la esquina, porque habríamos cerrado, empezaríamos con cuatro cadenas un punto alto doble, tres cadenas y dos puntos altos dobles tejidos dentro de la esquina. Vale, yo me he quedado ahí y lo siguiente. Es hacer dos cadenas, que yo ya tenía una hecha, hago otra. Hacemos dos cadenas de separación. Cogemos doble hebra. De los 10 puntos que tenemos 10 puntos pus que tenemos, nos saltamos el primero y nos vamos al segundo. Y ahí hacemos dos puntos altos dobles. dos puntos altos doble en el mismo sitio cojo hebra y en el siguiente punto hago dos puntos altos normal en el mismo sitio cojo hebra y en el siguiente punto hago dos medios puntos altos en el mismo sitio ya llevaríamos <coughs> perdón tejido seis puntos vale en el siguiente punto hacemos dos puntos bajos ya llevo 8, el 9 será solo un punto bajo, ahí no hago dos. En el 10 hago de nuevo dos puntos bajos En el siguiente dos medios puntos. Ahora contamos todos, son 17 en total. En el siguiente dos puntos altos. Y en el último Dos, dos puntos altos doble. ¿Vale? De esta forma nos va a coger la altura en la zona donde está más bajo. Sería, repito, los 10 puntos que tenemos de base, saltamos el primero y a partir del segundo trabajamos. Dos puntos altos doble en el mismo sitio, dos puntos altos en el siguiente, dos medios puntos en el siguiente, dos puntos bajos en el siguiente. En el del centro solo un punto bajo y vamos a modo espejo al contrario. Dos puntos bajos, dos medios puntos, dos puntos altos, dos puntos altos dobles. Dos cadenas de separación y repito lo mismo en el siguiente motivo. Son 17 puntos. Veréis, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Repito, me salto el primero, me voy al segundo. Y en, el, en ese hago dos puntos altos doble. En el siguiente hago dos puntos altos. En el siguiente hago dos medios puntos. En el siguiente hago dos puntos bajos. Y ya estoy en el centro. Solo hago un punto bajo. Hacia allá hago dos puntos bajos, dos medios puntos, dos puntos altos y dos puntos altos doble en el último. Separo con dos cadenas. Y me voy al último motivo. Teníamos tres. Y repito. Me salto el primero y a partir del segundo. Hago dos puntos altos dobles. En el siguiente dos puntos altos. Dos medios puntos. Dos puntos bajos. Un punto bajo. De nuevo. Dos puntos bajos. Dos medios puntos. Dos puntos altos. Y dos puntos altos dobles. Dos cadenas, y ya habríamos llegado al final donde que, tendríamos que hacer dos puntos altos dobles, tres cadenas y dos puntos altos dobles, y continuar haciendo todos los lados iguales. Yo ya aquí he llegado al final, y además voy a cambiar ya de color. Así que cuando completemos las seis vueltas de esta forma, cierro, me desplazo, hago una cadenita y corto la hebra. Le voy a poner ahora el color amarillo pastel. Para hacer la vuelta número 14. La vuelta número 14 la empezaremos en el primer punto de los dos que tenemos en la esquina. ¿vale? Ahí levantamos cuatro cadenas. En el siguiente punto hacemos sobre él un punto. Como aquí me pilla que tengo deslizado de haber cerrado la vuelta, más gordito. Ya tengo dos. Dentro de la esquina, otros otro dos. Separamos con tres cadenas. Entro en la esquina, hago dos puntos altos dobles. Y un punto en cada punto que me encuentro. Puntos altos dobles. Entonces, en esta vuelta, nuestras esquinas son así. Son de cuatro puntos altos doble, tres cadenas y cuatro puntos altos doble. Separamos con dos cadenas. Y nos vamos a los 17 puntos que tenemos. A continuación, trabajamos los tres primeros con puntos altos. Los tres siguientes con medios puntos. Yo tengo seis puntos. Ahora los cinco siguientes con punto bajo. Dos, tres, cuatro y cinco. Y terminamos con tres medios puntos. Y tres puntos altos. Y ya hemos trabajado esos 17 puntos y se va quedando más rectita la pared o el lado. Separo con dos cadenas y repito en, el, en los siguientes 17 puntos lo mismo. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres medios puntos. Uno. Dos, tres, tres puntos bajo, tres, no perdón, cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco, tres <coughs> medios puntos, uno, dos, tres y tres puntos altos uno dos y tres dos cadenas de separación y repito lo mismo en el último motivo de este lado cuando lleguemos a la esquina repetimos la esquina con los cuatro puntos doble voy a completar la vuelta y nos vemos en la esquina. He completado este último motivo. Hago dos cadenas. Cojo doble hebra y trabajo la esquina con los cuatro puntos altos dobles. Aquí en el primero hago uno. En el siguiente hago otro. Dentro de la esquina hago dos más. Tres cadenas y de nuevo. Dos dentro de la esquina. Y uno en cada punto que me encuentro. Bueno, pues vamos repitiendo esto por todos los lados. Ahora tendría que hacer las dos cadenas, los puntos sobre la base de los que me encuentro, de los 17, las dos cadenas, pues lo mismo que hemos hecho ahora mismo en este lado para ponerlo más rectito. Cuando completemos todo la, todos los lados, cortamos la hebra y ya vamos a separar las mangas del cuerpo. Y aquí ya completo con las dos cadenas y deslizándome en la... Cuarta cadenita de ese primer punto que hicimos, deslizamos al siguiente, al siguiente y al siguiente hasta llegar a la esquinita. Bueno, pues aquí os dije que cortáramos la hebra porque ya habríamos terminado ya tres lados, no los vamos a trabajar y vamos a trabajar los otros tres, pero eh, podemos cerrar ya directamente la parte del hombro y dejar así aparte la manga. Entonces lo que hacemos, puedes hacerlo como quieras. Te puedes venir de esta esquina aquí y cerrar esta parte. Te puedes venir de la esquina, esta es la que está antes, pues te puedes ir a la que está después, da igual. Un segundito que la encuentre. Vale, la que está después. Y cerrar hacia allá. ¿Veis? Y ya tendríamos la manga cerrada. Vamos a cerrar ya todo esto porque después vamos a trabajar a partir de ahora solo en los tres lados que nos quedan, que es el delantero de la espalda y el de abajo. ¿Vale? Entonces yo he doblado, como veis, esta es la parte del derecho y me he cogido la esquina que está a continuación, me la traigo, me queda el hueco de la manga y lo que voy a cerrar es esta parte. Hasta la siguiente esquina. Vale. Pues lo que tengo que dar, voy a girarlo así para poder ir hacia allá. Veis, me dejo el hueco de la manga. Estoy ahora mismo que tengo el revés de cara por un y por otro. Y vamos, vamos a ir cerrando con punto deslizado o con la agujita, como queráis. Si preferís, con costura. Yo lo voy a hacer así. Entonces voy a hacer una cadenita. Voy a entrar en el hueco de la esquina y en el hueco de la esquina del otro lado. Y me voy a deslizar. Bueno, a ver si puedo. Entro. Entro. Y voy a hacer mejor un medio punto en ese primero. Y ya a partir de ahora sí que me deslizo. Miramos, en vez de entrar el punto entero, tengo la, la espiguita. Eh, me voy a la de la del fondo cojo esa y la primera que me encuentro del otro lado vale la siguiente y la primera que me encuentro del otro lado haciendo coincidir los puntos aquí estaría sobre el tercero y el tercero del otro. Y el cuarto. Y el cuarto de, de atrás. Vamos cerrando así con punto deslizado. Donde tengo un espacio de, de cadenas que me voy a encontrar aquí. O deslizo una vez. Y ya me voy a encontrar pues, los 17 puntos. Voy haciendo que me encajen los de adelante con los de atrás. Pero como veis, en es la espiguita que tengo dentro. Y del otro lado, en es la espiguita que tengo primera. O sea, aquí sería en la segunda espiga y en la primera del otro lado. Así, con puntito deslizado. Y luego del derecho, si ya lo veréis cuando le dé la vuelta, pues voy a ir eso, uniendo todo, todo hasta la, la siguiente esquina, ¿vale? Lo demás será el espacio, esta será mi manga, este será el espacio de, de mi manga, aquí estará mi hombro y aquí será ya el cuerpo y la espalda, ¿vale? Así que solo tengo que cerrar esta parte. He completado ya la unión de, del hombro le había dado la vuelta para que veáis cómo queda. Nos quedaría así. ¿Vale? La manguita unida por el derecho. Pero voy a seguir dejándolo del revés. Os voy a explicar ahora por qué. Vale, pues ya tengo este lado. El otro que ya lo tenía hecho, no le hice la costura, si lo tenía separado con, el, con separadores, lo tenía enganchado con separadores pero no la había cerrado porque quería enseñaros la pieza entera abierta al inicio de, de la explicación del vídeo. Y por eso no lo quise cerrar. Pero hacéis lo mismo con las dos piezas. Cerráis una vez que llegáis a ese punto, cerráis esta parte ya del hombro y ya tenéis eso cerrado. Porque ya lo que vamos a trabajar va a ser, ¿vale? Espalda, parte de abajo y delantero. Esos tres lados nada más, que yo aquí ya los tengo trabajados. Entonces ahora vamos a hacer lo que, lo que os explico a partir de ahora, las vueltas que necesitéis para vuestro ancho, para vuestro tamaño. Entonces yo esta amarilla primera es la que acabamos de hacer, he hecho otra más en amarilla, he hecho una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas más. Si tú necesitas alguna más o menos, eso lo vas adaptando ya, te pruebas la pieza que ya te la puedes probar porque como veis ya está cerrada aquí, pues mete tu bracito y ya sabes más o menos dónde te llega de hacia el pecho pero piensa que una vez que ha cerrado ahí esto que está creciendo a ver cómo lo pongo para que se vea aquí bien un segundo esto que estás creciendo va a ser la parte digamos de el espacio que se te queda de cuello luego en el otro lado el otro y se unirá aquí al centro para la espalda vale en este lado que no lo tengo hecho pero imaginaros que ya lo hemos trabajado entonces cerraremos toda la espalda cuando lo tengamos hecho y el delantero será, se quedará abierto y haremos el cuellecito y todo lo demás. Y una vez que lo hayamos cerrado, si tú quieres alargarlo más, pues a partir de que lo hayamos cerrado por completo, que ya hayamos cosido la parte de la espalda, tejeremos el largo de, desde el delantero la espalda al otro delantero, todo el largo que queramos. Además con esta puntada que vamos a hacer ahora. Que es muy sencillita es un punto en cada punto con dos cadenas de separación lo que pasa que donde cuando llegamos a las esquinas vamos aumentando porque vamos metiendo dos puntos siempre dentro de las esquinas más que vamos trabajando lo que nos encontramos entonces las esquinas sí que van creciendo eso nos va a ayudar a crecer de, de largo y de y de ancho vale solo tendremos dos esquinas tendremos una y dos esquinas, porque tanto al comienzo como al final se va a trabajar en recto, que es la parte de arriba, la que nos va al cuello, esa parte, esas esquinas como que se anulan y van rectas. Bueno, pues entonces, yo empezaría por ejemplo, tengo que empezar que he cortado la hebra aquí cuando he cerrado, pero no la tenía ni que haber cortado, me da cuenta ahora. Vale, Lo que voy a hacer es añadir de nuevo el color, porque desde ahí es de donde voy a empezar a hacer la primera vuelta, donde crecemos ya espalda y delantero, y donde solo vamos a trabajar tres lados, delantero, bajo y espalda. Voy a añadir y nos vemos. Vale, pues he vuelto a anudar la hebra, ¿vale? Ustedes no la cortéis cuando terminéis de hacer la unión. Voy a seguir de revés, porque eh, como quiero hacer otro, otra vez el color amarillo, Quiero que, me, que cuando haga los cambios de color me coincida con el derecho, ¿vale? Porque se ve mejor. Entonces, a la siguiente vuelta, que ya será del derecho, me va a coincidir el cambio de color. Y quiero que sea así: el cambio de color va a ser en esta, en esta ocasión, después del amarillo, el blanco. Dos vueltas en blanco, dos vueltas en celeste y una vuelta por último ya en el verde mezclado. ¿Vale? Y así ya completaríamos las seis vueltas. Y bueno, como hago esta vuelta, hago el resto de vueltas que me hacen falta. Igual todas, ¿vale? Lo único que la esquina vaya a ver que vamos creciendo, pero eso se hace sin querer casi Bueno, aparto este lado porque tengo que, que trabajar solo en este. Y ahí empiezo subiendo. Y mira, mmm, soy capaz de, de unir aún más esas dos esquinas. Entrando en las dos, el primer punto, ¿vale? Uno, dos y tres pun tres cadenas, perdón, que equivalen a un punto. Vale, y ya lo siguiente sí que lo separo. Hago dos puntos altos y un punto en cada punto, que tengo cuatro, y ya serían seis. Y siempre al principio y al final voy a tener esos seis. Aquí no se aumenta. Solo en las dos esquinas de abajo. Porque aquí no tenemos esquina ya. He hecho esos seis primeros puntos separo siempre con dos cadenas y ya está, esto es muy fácil, ya es un punto en cada punto, me voy a ir encontrando 17 puntos, pues tendré que hacer los 17, después dos cadenas, de nuevo me encuentro 17 puntos, dos cadenas y de nuevo me encuentro 17 puntos y ya me encontraré con la esquina entonces los trabajamos en punto alto y cada vuelta por el pues, color que le queramos poner y yo estoy haciendo las mezclas cada dos vueltas cambiando de color, perdón, cada dos vueltas. Esto, esto ya a partir de ahora es muy, muy fácil. Trabajo... Eh, a ver, voy a terminar los 17 para que veáis cómo. Pero es tal como os he explicado, que no tiene más explicación. Vale, mi último punto de los primeros, 17. Entonces, para pasar a lo siguiente, siempre voy a hacer dos cadenas. Y de nuevo tengo 17. Los trabajo, hago dos cadenas y tengo de nuevo 17. Los trabajo, hago dos cadenas y trabajamos los cuatro puntos de la esquina, dos que hacemos en la esquina, tres cadenas, dos que hacemos en la esquina, de nuevo cuatro. Entonces ya tendríamos seis. En la siguiente vuelta vamos a tener 8. En la siguiente vamos a tener 10, 12, ¿vale? Solo en, en las dos esquinas que tenemos. Va a pasar eso, en esa y en la siguiente. Porque luego volveremos hacia arriba y trabajaremos 6 para terminar y ya habríamos completado una vuelta. Voy a seguir hasta la esquina para enseñaros. Hemos completado y ya estamos en la esquina. Hago dos cadenas tengo cuatro puntos trabajo uno en cada ya trabajamos en punto alto todo eh aquí punto alto normal dentro de la esquina dos puntos tres cadenas dos puntos de nuevo dentro de la esquina más los cuatro que me encuentro. Vale, y los cuatro. Y ya empezaría al otro lado, ya con dos cadenas y los 17 puntos que me voy a encontrar. Trabajo. Mira. Ya es como que hemos girado. Supone que este es el, el delantero, ¿vale? Pues ya he girado. Y estoy trabajando la parte de abajo. Trabajo igual. Los 17, dos cadenas, 17, dos cadenas, 17, dos cadenas. Y la esquina que serían cuatro, dos dentro, tres cadenas, dos dentro y los cuatro. Y ya estaría subiendo por la espalda. Repito todo. Y cuando lleguemos a esta esquinita de arriba del todo, pues igual que en la otra esquina de atrás. Hacemos los cuatro puntos y dos dentro. Y ya daría la vuelta y e iría hacia y allá ya del derecho. Haría el cambio de color y trabajaría del derecho. Como tengo en esta otra pieza. A ver qué encuentre. Aquí está. ¿Veis? Entonces yo ya aquí habría dado la vuelta. ¿Vale? Habría terminado, habría dado la vuelta. Subo con tres cadenas. Y repito. Los seis del principio y del final siempre son seis. Ahí no se crece. Hago dos cadenas. Voy trabajando siempre los 17. 17 con las dos cadenas de separación. Y cuando llega a la esquina, pues en esta ocasión, habíamos hecho aquí seis, porque habíamos hecho cuatro más dos. Pues aquí haremos, como tenemos seis de base, seis más los dos que meto. Tres cadenas y vuelvo a hacer ese aumento en esa esquina y en la otra, ¿vale? A la siguiente vuelta vuelvo a hacer blanco, siempre voy a tener dos más en la esquina de abajo. Luego sería la celeste con dos vueltas más una verde. Y así trabajaríamos al principio y al final siempre seis, las dos cadenas siempre repitiendo siempre lo mismo. Vale, o sea, que solo lo que va arriba es lo que no crece porque ya hemos anulado esas dos esquinas y nos quedan solo las esquinitas de abajo. que son las que van creciendo. ¿Vale? La de cera de, la de este Bueno, pues cuando tengamos eso hecho, yo ya voy a aprovechar cuando tenga eso hecho del otro del otro de lo que estoy trabajando ahora mismo, vamos. Mm, lo terminaré y ya aprovecharé para cerrar esto con costura que no lo tengo cerrado. Y entonces lo siguiente que haré será unir un lado y el otro por la espalda, hacer la costura aquí. Vale, ya mi chaquetita se quedará así con una sola pita aquí abierta. Me quedará un espacio mm, grande de cuello porque tendré este trozo más el, el otro y me haré un poco más del largo. Entonces, como os digo, cuando ya tengamos unidos, lo que haré será el largo, os indico cómo porque aún no lo, no lo he hecho, entonces no sé. Pero vamos, va a ser respetando esta puntada. Haciendo los puntos que me encuentro con las dos cadenas en medio. Lo que pasa es que cuando llegamos al principio y al final es lo que no se sé lo que haré y eso será lo que os tendré que explicar porque lo demás es lo mismo. Estoy terminando la vuelta y prefiero grabaros también la parte del final para que nos no quede claro hecho las dos cadenas, me encuentro los cuatro últimos puntos. ¿Vale? Y ya dentro de esa esquina que tengo arriba solo tengo que meter dos puntos. Y aquí cortaría ya la hebra porque habría terminado con el color amarillo. el que, Con el que continuó es el blanco entonces tengo que girar porque ya no estamos trabajando siempre del derecho estamos una del revés y una del derecho y trabajaré añadiré la hebra mira ya aprovecho que os enseño cómo queda del derecho la costurita le puedo ya dar la vuelta no hay que estar dándole la vuelta para trabajar pero yo ya lo voy a dejar del derecho siempre vale y voy girando y ya está no hay que estar dándole la vuelta simplemente Prefiero tenerlo del derecho que veáis pues, esa unión como nos ha quedado al hombro. ¿Vale? Entonces, ahora. Aquí es donde ya terminé. Viniendo para acá, terminé corte la hebra. Giro, porque ahora voy a trabajar del derecho. Añado el color. En mi caso, el blanco. No me quedo yo tranquila, que yo creo que está claro, pero por si acaso prefiero ser pesada y explicarlo bien. Añado el color y ya empiezo. Aquí siempre 6. Al principio y al final siempre 6, porque ahí no tenemos esquina ni estamos aumentando ni nada. A ver, que no me coja otra hebra. Subo con tres cadenas y ya sobre los 6 que me encuentro 4, 5 y 6 2 cadenitas ya tengo 17 puntos que trabajar trabajo uno en cada punto Trabajo todos lados, llego a la esquina, trabajo los puntos que me encuentro, que son 6 más 2, que meto, son 8 ya, 3 cadenas, 2 más 6 para tener 8 de nuevo. Trabajo la parte de abajo, llego a la siguiente esquina, que es la segunda que tengo, y no tengo más. Lo mismo, los 6, los 2, 3 cadenas, 2 dentro y los 6 que me encuentro. Y ya voy subiendo. Hacia arriba, donde termino aquí en estos seis puntos, estamos pegaditos todavía aquí. Que sexto punto sería aquí la tercera cadena. Cuando termine, giro, porque tengo que dar otra vuelta más en, en blanco, y entonces voy al contrario. Vale, queda como una vuelta del derecho y otra del revés. Cada dos vueltas cambio. Yo tengo que hacer estas dos blancas, dos celestes y una verde. Es lo que me quedaría.